Lunes 27 de abril, buenas noches amigos televidentes de Girón TV y Chabelo TV. Estamos listos con el material informativo generado en los últimos días que tienen vinculación directa con el Cantón Girón. El saludo hacemos extensivo a nuestros compañeros de labores. Damos la bienvenida a todos ustedes. El saludo y la bienvenida a nuestros amigos que cada lunes nos sintonizan en vivo y directo en cualquier parte del mundo a través de www.achiras.net.es. También puede revisar todas las informaciones de pasadas fechas y desde luego puede dejar sus comentarios. Este espacio contiene material tipo I informativo, P publicitario, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias a nuestro número telefónico el 2275-573. También puede hacerlo mediante mensajes de texto o al WhatsApp al 09-8488-6690. O si lo desea, en nuestro portal web achiras.net.es o en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Google Plus y YouTube. La transmisión por Internet es posible gracias al auspicio de Cesacel, el mejor servicio de Internet banda ancha a la disponibilidad de los cantones Girón y Santa Isabel. Además, servicio de videovigilancia. Mayores informes en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Para hoy nos han solicitado una entrevista en vivo con el licenciado Lenín Herráez, director distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Dialogaremos sobre las inversiones realizadas por esta entidad en nuestro cantón. También estarán con nosotros directivos de la Cooperativa de Transportes Girón, con quienes analizaremos el tema del alza de los pasajes autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito a nivel nacional. El señor alcalde José Miguel Ushka también nos ha solicitado un espacio haciendo uso del derecho a la réplica sobre los acontecimientos ocurridos la semana anterior en la sesión ordinaria municipal, en la cual representantes de comunidades fueron recibidos en comisión general. Les recordamos que ustedes pueden participar de estos diálogos llamando al 2275-573 o mediante mensajes de texto al 09-8488-6690. Para quienes nos han consultado qué pasó con la entrevista que anunciamos la semana anterior con el jefe de policía del distrito Girón, teniente Robin Zambrano, la misma que no se dio, les comunicamos que no hemos tenido ningún comunicado por la inasistencia al diálogo como se había comprometido en forma verbal el representante de la policía. Es lo único que podemos informarles al respecto. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón adquirió una nueva unidad, la cual será carrozada para vehículo de primera respuesta en incendios. Fue importado directamente desde Estados Unidos, libre de impuestos. Con esta nueva adquisición será posible llegar a lugares alejados, cuyas vías no se encuentran en buenas condiciones, aseguró el primer jefe de los Casacas Rojas, teniente coronel Rubén Pintado. Es un vehículo que nos ha durado por el lapso de un año aproximadamente. Le hemos importado desde Miami, de una fábrica de la Ford. Gus Machado es la casa donde nos provió el vehículo. Ese vehículo es un 550, es un Ford a gasolina y va a ser equipado y carrozado para primera respuesta. Significa que va a tener muchos componentes en el vehículo. Primero, el líquido vital como es el agua para cualquier tipo de contrarrestar al fuego en momentos álgidos. Así va a haber un dispositivo con espuma para cuando se dan incendios de combustibles, por ejemplo. Entonces podremos manipular ese tipo de espuma para apagar incendios. Van a estar también dentro del vehículo aires y chicación y muchas cosas más, o sea, técnicamente ordenadas y adquiridas, y van a estar dentro del aparato para acceder a todas las emergencias que suceden en el Cantón Girón. Entendidos que es el carro que primeramente llegará, después, de acuerdo a la emergencia, irán el resto de vehículos. Entonces tiene una capacidad de 400 galones. El vehículo no hemos pagado un solo centavo de aranceles ni de impuestos, porque los cuerpos de bomberos, que son entidades de beneficio social,
De acuerdo a la ley, no pagamos impuestos. Este vehículo, si compramos en una casa, sobrepasa los 120 mil dólares, así en chasis. A nosotros nos cuesta 48 mil dólares. Hemos hecho unos gastos adicionales a la naviera que nos ha transportado el vehículo desde Miami hasta Guayaquil, cuyo valor es de 4,838.50. Y el agente aduanero, para retirar el vehículo, nos ha cobrado 610 dólares. Y el bodegaje, porque hasta que se hagan los papeles correspondientes, nos ha demorado unos días, hemos tenido que pagar 295 dólares. Ahora necesitamos carrozales, como decía antes, y eso tenemos un promedio nomás, no exactamente la cantidad exacta, estamos tratando de sacar las cotizaciones respectivas para, en base de eso, de acuerdo a la ley, subir al portal de compras. Puede llegar a unos 70 mil dólares dependiendo de los requerimientos nuestros, que va a ser financiado con el presupuesto de la institución. Unos 30 mil aproximadamente es lo que contamos con en este año en lo que a gasto de inversión se refiere. Tenemos el apoyo de la municipalidad, confirmado ya por el señor alcalde y los señores concejales, quienes se han ratificado en diferentes oportunidades con 25 mil dólares. Y el resto estamos pensando dirigirnos a los amigos. Vamos a estirar la mano porque esta inversión viene a ser útil al Cuerpo de Bomberos y, por ende, para servir a la ciudadanía. Con este vehículo suponemos y estamos convencidos de que podremos llegar a esas comunidades y a otras donde realmente es difícil, porque este vehículo es un Ford 550 con doble transmisión. El jueves 16 de abril, en el Salón del Pueblo, por convocatoria de dirigencia de Alianza País de Girón y del Ministerio de la Política, se dieron cita delegados de diferentes ministerios para informar a sus coidearios políticos de Girón los avances y proyectos que se desarrollan en esa jurisdicción. Les vamos a dar un resumen de este conversatorio en los siguientes videos. Iniciamos con la justificación. Al mediodía del jueves 16 de abril se cumplió la reunión entre autoridades militantes y simpatizantes del movimiento Alianza País de Girón, estudiantes y más personas, para analizar las obras en el cantón. Fueron invitados representantes de todos los ministerios, pero llegaron solo cuatro. Lo que se trata de esta reunión es bien coordinar con los diferentes ministerios y diferentes actores sobre el país, el plan anual de inversiones 2015 en la cuestión. Algunos funcionarios pidieron intervenir pronto porque tenían otras ocupaciones pendientes, lo cual fue reclamado. Quiero encarecerles a los señores funcionarios que están representando que para la próxima reunión y las próximas ya vengan desocupados, porque ya escucho y hay dos justificaciones, y si vamos a actuar así, cuando estamos tratando los intereses de un cantón, las cosas no van a tener ningún éxito. La explicación se dio y los delegados dijeron no tener potestad de tomar decisiones. Las invitaciones creo que están dirigidas a las autoridades superiores de cada uno de los ministerios y de cada una de las instituciones. Lastimosamente, pues esa atención no se está dando, no se da precisamente de esas autoridades para ellos. Venga con toda la decisión política de resolución y todo que ellos disponen para poder atender y afrontar los problemas que tienen cada una de los cantones. Esa sería el mecanismo, sería oportuno y la forma en la que deberían atenderse. Lastimosamente, yo como delegado no tengo las atribuciones que tiene el director y el subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y lo que podría es informarles nada más El objetivo de esta reunión promovida por el Ministerio de la Política, que según se dijo se dan en todos los cantones de la provincia, es hacer un seguimiento a las obligaciones por parte del Estado. Haciendo un seguimiento para que haya el cumplimiento respectivo de todas las obligaciones de todas las subsecretarías y ministerios, que se cumpla con todo lo ofrecido en cada uno de los cantones en este año. Eso es lo que estamos pidiendo. Justamente esta es la otra parte de la inversión en Girón. La una es, como ustedes saben, la municipalidad tiene sus recursos y su plan operativo anual que se está cumpliendo. Por otro lado, hay los ministerios que también tienen su financiamiento, pero que muchas veces no lo sabemos y qué es lo que van a hacer. En este sentido, queremos dar la bienvenida
para que la ciudadanía, los estudiantes, todos sepamos en qué se va a invertir o qué se va a hacer en este año en todos los temas. Pero yo sí creo que es importante también las sugerencias de parte de la comunidad que tienen que ser atendidas y escuchadas. A continuación les presentamos la exposición del representante del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, quien refirió que un monto superior al millón de dólares se invierte en Girón y sus dos parroquias. A ver, el Ministerio de Inclusión Económica y Social va a invertir 1.027.262 en el cantón Girón. Corresponde a las personas que son beneficiarias del bono de desarrollo humano, de la pensión de adulto mayor, del bono Joaquín Gallegos Lara, que es para las personas con discapacidad. Entonces, es el monto más elevado que se destina para estos servicios. Y lo tenemos desglosado de la siguiente manera. En la parroquia Asunción se va a invertir 270.600 en la parroquia urbana de Girón, 529.800, en la parroquia San Gerardo, 100.800. Es importante que conozcan que nosotros también trabajamos con la modalidad de firma de convenios. Es así que con el GAR tenemos firmado convenio en adulto mayor y tenemos también firmado convenio para desarrollo infantil. Los convenios que hemos firmado para este año en desarrollo infantil es de $49.824 y el convenio en adulto mayor es por $19.110. Tenemos proyectado hacer la entrega de crédito de desarrollo urbano en este año por un monto de $17.000. Pero hay que considerar que un rubro de más y acerca de los $900.000 se va en lo que es política social, es decir, que se está aplicando en todo el Ecuador y no le veríamos como algo diferente para nuestro cantón. Los montos que estamos mencionando para el cantón Girón no son los mismos en todos los cantones. En nuestra parroquia tenemos personas de la tercera edad y personas con discapacidad que algunas de ellas no están cobrando el bono de salud humana. Sería bueno que usted identifique a estas personas sus dos nombres, los apellidos, el número de cédula, y nos hagan llegar a nosotros para revisar en el sistema que se tiene. Hubo un problema que una señora estaba cobrando el bono de más de 3 meses. Ese bono se estaba cobrando directamente y en Guayaquil. Lastimosamente, ella regresa en todo lado. Les manifestábamos que agradecemos la presencia del licenciado Lenín Raez, director distrital del Ministerio de Inclusión Económica del Distrito Cuenca, con quien vamos a dialogar sobre las inversiones y las acciones que ha emprendido este ministerio aquí en el Cantón Girón. Licenciado, bienvenido. Coméntenos cuál es el accionar de el MIES aquí en el Cantón Girón. Gracias, Eloy. Buenas noches. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es la institución que se encarga de vigilar que las políticas públicas que están enmarcadas para defender los derechos de todo el ciclo de vida de una persona se cumplan, es decir, de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos y adultos mayores. Ese es el trabajo que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y nosotros realizamos este trabajo a través específicamente de convenios. Primero, atención directa con algunas unidades que nosotros poseemos, es decir, por ejemplo, centros de desarrollo infantil emblemáticos que tenemos en el Distrito Cuenca 1. Tenemos también nuestro centro diurno,
que es de atención específicamente a personas con discapacidad, al igual que cuando no se cuenta con todas las herramientas necesarias para poder seguir implementando otros servicios directos, nosotros firmamos convenios. Y los convenios que firmamos nosotros lo hacemos específicamente con gobiernos autónomos descentralizados, sean parroquiales o sean cantonales, y o organizaciones sociales. En cada uno de los territorios hemos firmado una serie de convenios. Acá en el Cantón Girón nosotros tenemos firmado un convenio para el funcionamiento de un centro de desarrollo infantil o CIBB que se conoce, y también un convenio para atender a las personas adultas mayores. Estos convenios que nosotros hemos firmado son justamente para, a través del MIES, asesorar al gobierno autónomo descentralizado, en este caso a la municipalidad, para que se cumpla con este servicio que tenemos en el cantón. Queríamos también aprovechar, pues, aquí en su vecino cantón de San Fernando, específicamente en la parroquia de Chumblín, el día de mañana nosotros estamos firmando un convenio con el gobierno autónomo descentralizado de Chumblín para atender a 60 adultos mayores de esta parroquia. El convenio es por un monto de $12,989. Nosotros, a través de espacios alternativos, que son espacios en los cuales los adultos mayores llegan al lugar que ha decidido el gobierno autónomo descentralizado, y allí lo que hacemos es deporte, les ayudamos con lectura, con alfabetización, trabajos que vienen realizando los adultos mayores a través de manualidades, para que las personas que son adultas mayores pues también demuestren las actividades que pueden realizar. Lastimosamente, todavía tenemos en el imaginario de que una persona adulta mayor pasa a ser, diríamos así, una persona que ya no puede valerse por sí misma, una persona que ya no puede realizar ciertas actividades, y no es así. Nosotros, a través de procesos de acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados, al personal que ellos eligen, estamos permanentemente realizando capacitaciones para que las personas adultas mayores puedan expresar cada una de sus actividades a través de manualidades, etcétera, como hemos mencionado. Esta inauguración se dará el día de mañana, nos manifiesta, en Chumblín. Así es, el día de mañana a las 3 de la tarde en el Salón Parroquial de Chumblín, con la presencia de las autoridades locales y provinciales, realizaremos la firma de este importante convenio. Lo hemos realizado en el mes de enero con varios gobiernos autónomos descentralizados del distrito Cuenca, pero en vista de que hay que ampliar el servicio, ya no estamos enfocándonos únicamente a que este tipo de servicios tienen que tener únicamente las grandes ciudades, en este caso la ciudad de Cuenca, sino hay que ampliar el servicio para las parroquias, para los cantones vecinos. Es por eso que se ha visto la necesidad de firmar este convenio importante con el GAD de Chumblín. Ahora, regresando hacia el Cantón Girón, existe aquí también el espacio donde funciona la Casa del Adulto Mayor, edificio recientemente inaugurado, y en el cual son múltiples las necesidades que se tiene en este centro. ¿Qué está realizando el MIES en este sitio? A ver, el MIES con el de Girón tiene firmado un convenio para atención en adulto mayor por un monto de $19,110. Ese es el monto que tenemos para atender a los adultos mayores en el año 2015. Son 78 adultos que deben acudir o ser beneficiarios de este convenio, que lo tenemos con el GAD. Las actividades que la realizan cada uno de los adultos mayores en el centro son específicamente actividades, de igual manera, en espacios alternativos. Así se llama la modalidad, y cada uno de los adultos mayores puede realizar las tareas, como la habíamos descrito anteriormente, de manualidades, de artesanías, lectura, alfabetización, entre otras actividades que nosotros permanentemente realizamos. ¿Esto se desarrolla enmarcado en algún proyecto? Claro que sí. El GAD tiene que presentar a inicio de año un proyecto. Este proyecto es analizado a través de la norma técnica que está a nivel nacional vigente, y en base a ello se firma un convenio.
La mayoría de convenios que se vienen desarrollando a nivel de los GATS son renovados en forma permanente, es decir, el año anterior ya se contó con este convenio y ya se beneficiaron varios adultos mayores, también niños y niñas, porque tenemos en desarrollo infantil la atención en un CIBB, fueron renovados este año, ¿sí? Si bien es cierto el tema de la austeridad económica que está viviendo el país, ha implicado que se baje la inversión en ciertas áreas. Sin embargo, el señor presidente de la República ha sido muy claro en manifestar que en el área social la inversión no se baja, la inversión va a continuar, y es por eso que tenemos la misma inversión realizada en el 2014 ahora en este año. El CIBB también es otra de las instituciones locales que reciben la atención de parte del MIES. Así es, el CIBB, el convenio que tenemos firmado con el GAD es por el monto de $49,000. Sí, se atiende a una cobertura de 40 niños. Esto implica que existen 4 educadoras en el CIBB. La norma técnica nos explica de que para que un niño esté bien atendido, se tiene que contar con una educadora o educadora por cada 10 niños. Acá atendemos a 40 niños, tenemos 4 educadoras, tenemos una coordinadora o coordinador del CIBB para que se realice la atención a cada uno de los niños y niñas. Pero aparte de ello, en donde no se puede realizar, abrir un CIBB, no podemos tener un centro de desarrollo infantil, pero ahí tenemos otra modalidad de atención a los niños y niñas, y es creciendo con nuestros hijos, CNH. Esta modalidad es diferente a los CIBBs. En esta modalidad, nuestras educadoras llegan a la casa del niño y de la niña, ¿sí? Llegan a la casa y realizan la misma actividad de educación inicial que se realiza en los centros de desarrollo infantil, se realiza pero en la casa de cada uno de estos niños y niñas que no pueden acudir al centro de desarrollo infantil porque la distancia es considerable, porque las actividades que realiza la familia de igual manera no le permite que puedan acceder al servicio en el CIBB. Pero nuestros técnicos lo realizan, y nosotros tenemos específicamente 2 técnicos CIBBs con una cobertura de 120 niños y niñas. Cubrimos a 120 niños y niñas y estamos específicamente en el Progreso, estamos con el CIBB La Florida, con el CNH La Florida y el CNH Héroes Industrial, y específicamente los que se atienden acá en el Cantón Girón. Ahora, hace algún tiempo, más de un año, 2 años a lo mejor, se estaba planificando la construcción de un edificio, y para ello a la municipalidad se le requirió el terreno para la construcción. El municipio puso la disposición y que no hemos tenido conocimiento de que haya avanzado ese proyecto. ¿Para construir qué? ¿Un CIBB? Así es. ¿Para construir un CIBB aquí en el cantón? A ver, hubo una solicitud que se había indicado el año anterior para construir un CIBB emblemático aquí en el Cantón Girón, ¿sí? Esto todavía no ha sido aprobado, diríamos así. A nivel de la provincia de La Suay tenemos 4 CIBBs emblemáticos funcionando y que fueron inaugurados en el mes de octubre a diciembre del año anterior. En esos meses se inauguraron 4 CIBBs emblemáticos. Se tenía proyectado construir más CIBBs, pero en este momento se está priorizando específicamente en zonas de alto nivel de pobreza para la construcción de los CIBBs. Es por eso que se analiza la posibilidad de construir un CIBB en Sarayunga, pero todavía no está confirmado. Estamos realizando recién los informes técnicos para poder contar con la construcción de este CIBB. Pero es importante también conocer que el CIBB, si bien es cierto, no se va a realizar este año, pero nosotros tenemos que contar primero con la validación a nivel nacional en base al informe técnico que nosotros realizamos, el informe que a nosotros nos va a decir cuántos niños y niñas efectivamente existen en esa comunidad para poder nosotros realizar la inauguración del CIBB o la construcción del CIBB. ¿Cuántos se necesita? Un CIBB emblemático tiene que contar con 100 niños y niñas. ¿Sí? Esa es la norma técnica, nos indica. El CIBB emblemático tiene que tener 100 niños y niñas. Si no contamos con ese número de niños y niñas, no solamente para un año, con una proyección que tiene que ser a largo plazo, pues difícilmente se vaya a poder
construir un CBB en la zona. Licenciado, es un mensaje que nos, una consulta que nos hacen vía mensaje, dice, ¿y qué ayuda reciben los adultos mayores que están abandonados y en completa pobreza? No todas las personas que acuden al centro de integral de atención al adulto mayor son quienes necesitan ayuda aquí. Existen los casos y a lo mejor los de mayor que necesitan la ayuda que no acuden aquí específicamente. Si se sale a recorrer comunidades, muchos lugares, hay adultos que están completamente abandonados y necesitan esa ayuda y no llega. Como usted conoce, el Ministerio de Inclusión Económica del Gobierno Nacional a través del MIES también realiza la ayuda a las personas adultas mayores a través de la pensión del adulto mayor. ¿Sí? Es algo parecido al bono de desarrollo humano que reciben algunas familias. Se les entrega la pensión por adulto mayor a estas personas que están abandonadas, etcétera. Pero cuando nosotros nos encontramos con una persona que efectivamente no tiene referente familiar, es decir, no tiene algún miembro de su familia que le cuide, nosotros a través de nuestros servicios de atención directa les llevamos, diríamos así, en este caso, a la ciudad de Cuenca para poder que estas personas estén en las unidades bien atendidos. Eso significa obviamente que la persona dejará de radicarse acá en el cantón para ir a los diferentes centros de atención directa y los centros que tenemos con convenio con organizaciones sociales, en especial de la iglesia, en la ciudad de Cuenca. Allí reciben el cuidado. Y pero si no desean ir, sino ellos desean permanecer en su lugar donde viven o han vivido siempre. Le cuento que esa es la mayor cantidad de casos que tenemos. Los vecinos nos denuncian y dicen hay una persona adulta mayor que está abandonada y requiere ayuda. Muy bien, nosotros la hoja de ruta que nosotros emprendemos es la siguiente: enviamos a nuestros trabajadores sociales, ¿sí?, a nuestros psicólogos, y se hace un levantamiento de un informe social. Al hacer el levantamiento del informe social, nosotros sabemos si es que esa persona efectivamente desea salir del cantón, del lugar en donde está viviendo, para llevarle a otro lugar, o desea permanecer allí. Y nosotros canalizamos los diferentes tipos de ayuda. Ahora, las personas que deseen o que tienen conocimiento de la existencia de las personas, ¿a dónde pueden remitirlo? ¿A dónde pueden dar notificación para que a su vez, de la forma como ustedes tienen su forma de actuar, acudan? A ver, nosotros trabajamos directamente, nuestras oficinas están en la ciudad de Cuenca, pero tenemos una oficina distrital que está ubicada en el Cantón Santa Isabel, en donde se puede receptar también todo tipo de denuncias en la ciudad de Cuenca o a su vez en la oficina distrital de Santa Isabel. Pero también se puede realizar este tipo de denuncias con el personal que tenemos en territorio. Nuestro personal, que si bien es cierto trabaja en desarrollo infantil, nuestro personal CBB o CNH, también están capacitados para dar una respuesta en torno a todos los servicios que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bien, licenciado, finalmente, también el Instituto de Educación Especial también es una de las instituciones que están veladas por el MIES. ¿Cómo se ha invertido en este espacio? A ver, el convenio que nosotros tenemos firmado con el GAD de Girón es específicamente para ampliar esta cobertura que tenía el GAD. Nosotros tenemos a través de nuestro convenio un cupo, diríamos así, de cobertura que es de 78 personas adultas mayores que tienen que ser atendidas durante todo el año 2015. Sí, estas 78 personas pueden acudir a este lugar que ha destinado el gobierno autónomo descentralizado para la atención de las personas adultas mayores. Ahora es importante también conocer, nosotros hemos tenido un requerimiento de una asociación, si no estoy mal, es San Juan Bautista, yeah. Si no estoy mal, acá en el cantón, un requerimiento en el sentido de que se le pueda facilitar pues maquinaria para colocarse una especie de panadería, ¿sí?, para realizar todo lo que corresponde a panadería, pero esa no es competencia específica del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros velamos para que los derechos de estas personas sean cumplidos, pero nosotros no podemos invertir en maquinaria, diríamos así, para ayudarle, en este caso, a la asociación. Pero ahí viene el vínculo que se hace con el gobierno autónomo descentralizado, y en la reunión justamente que tuvimos hace una semana, pues allí
Habíamos conversado con el señor alcalde para ver si se hace una articulación y pudiésemos con esta articulación pues contar con ese servicio para la asociación. Gracias, licenciado, por esa aclaración. Pero bueno, mi consulta era sobre la unidad educativa especial o la escuela especial. También tiene que ver el MIES en esta institución. Así es. Nosotros atendemos a personas con discapacidad. A ver, yo tengo un reporte aquí y eso es importante conocer. A las personas con discapacidad nosotros atendemos en el Cantón Girón, sector urbano del Cantón Girón, atendemos con un presupuesto de $81,000. Es decir, atendemos a 135 personas con discapacidad. En la parroquia Asunción atendemos a 44 personas con discapacidad y estamos también atendiendo en la parroquia de San Gerardo, atendemos a 15 personas con discapacidad. ¿Sí? ¿En Girón 135? Sí, así es, sí, sector urbano, ¿no? Sector urbano de Girón. Cantón Girón. Bueno, pero 135. Necesariamente no todos asisten a la unidad educativa. No, no, no. Este es otro tipo de ayuda que nosotros damos a las personas con discapacidad. Recuerde usted que la competencia de la vicepresidencia de la República en la época del vicepresidente anterior, Lenín Moreno, ahí se hizo el lanzamiento de la misión Manuel Espejo y también de la misión Joaquín Gallegos Lara. Esa competencia, la del Joaquín Gallegos Lara, pasó al Ministerio de Inclusión Económica y Social y nosotros, a las personas con discapacidad, les entregamos el bono Joaquín Gallegos Lara, que es un bono de $240 mensuales que recibe la persona que le cuida a esa persona con discapacidad, ¿sí? Eso es importante. O sea, esa persona tiene que dedicarse a cuidarle para que la calidad de vida que tiene esa persona realmente sea superada a la que está recibiendo actualmente. Licenciado, y también la infraestructura para la unidad educativa especial que está en construcción y ya son varios, algún tiempo que no avanza esta obra. ¿Tienen ustedes como el MIES la potestad de invertir en esta infraestructura? No, en infraestructura no. O sea, hay que ser claros a las personas que nos están mirando en esta noche, pues nosotros como MIES no podemos invertir en infraestructura, más aún si es que es una infraestructura que no le pertenece al Ministerio de Inclusión Económica y Social. La infraestructura pues la invertimos en nuestras unidades directas, pero obviamente nosotros no tenemos programado la construcción en el 2015 de ninguna de ninguna unidad en las diferentes modalidades de servicio que nosotros tenemos. Bien, gracias licenciado Lenín Herráez por la información que nos ha dado a conocer. Él es director distrital del MIES Cuenca. ¿Algo más que acotar antes de concluir el diálogo? Simplemente agradecer a usted, Eloy, y a los amigos de acá de este medio de comunicación por la apertura para que nosotros podamos informar de las actividades que se vienen realizando. Pues ya estaremos visitándoles para continuar informando cómo avanzan los diferentes programas y proyectos que tenemos para el Cantón Girón y para todo lo que compete pues la Cuenca del Jubones. Agradecemos su presencia. Gracias. Nos vamos a un corte comercial. Enseguida estamos de retorno.
La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón comunica que están abiertas las inscripciones para los cursos de capacitación para la obtención de licencias tipo C, D y E. Interesados acercarse a nuestras oficinas ubicadas en la calle García Moreno, entre Luciano Vallejo y Bolívar, en Girón, o comuníquese al teléfono 2-275-121. Atención de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 18 horas a 22 horas. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Continuamos con los videos de la asamblea que les habíamos dado a conocer al inicio. El delegado del Ministerio de Transportes y Obras Públicas se refirió a los trabajos que se ejecutan en la vía Cuenca-Pasaje y el incumplimiento de los contratistas y subcontratistas. También dio a conocer la declaratoria de emergencia vial de la SUAI. De parte de los asistentes se plantearon necesidades viales que esperan se concreten con la emergencia recientemente declarada. El funcionario manifestó no tener atribución de ofrecer, pero sí de llevar el mensaje a sus superiores. El trabajo que se está haciendo de la reconstrucción de la vía Cuenca tiene un pasaje. Esta carretera está contratada con Sinohidro, de una empresa china, que a su vez esta empresa ha cogido subcontratistas nacionales. Ha habido retrasos, ha habido inconvenientes que se ha estado causando a todos los usuarios de la vía. Y esta situación se debe justamente a que no hay no hubo la seriedad de la empresa subcontratista. Tiene un monto de alrededor de 31.300.000 dólares. Quisiera referirme un poco a la situación de la atención que en este caso el Ministerio, el municipio de Girón, ha solicitado al Ministerio para la atención de diferentes caminos vecinales. Esto se va a solucionar por la firma del decreto de emergencia que ya lo hizo la señora ministra el mes pasado. Por lo tanto, en el hecho de conocer que la declaratoria de emergencia había dado para la provincia de la ciudad también puede contemplar la adecuación de los caminos vecinales de nuestro cantón. Que por favor si se podría incluir el tratamiento de un acceso que tiene el establecimiento al que en este momento estoy representando, el Alejandro Andrade, cuya ubicación está junto a la vía principal, que son alrededor de 150 metros. Pues no es una situación que pueda afectar una parte económica a lo que está en el contrato. O sea, creo que es factible que pueda hacer eso. El listado de las vías que son de tierra, que nos surge, que la prefectura no nos la puede atender, es la vía del Coliseo hasta Ramán, hasta la laguna de Fuerquí. La otra es la Girón, la vía vieja que sale al Pongo, que se va a Rubipama, también la vía antigua que está en malas condiciones, y la vía nueva que es desde Chamanca, Lugo, Santa Margarita, la parte alta, que es la vía nueva. Y finalmente, junto a la mina de Venta, hay una vía que al otro lado, los Mapanaguas, realmente la gente tiene la mina todo ese sector, pero jamás ha notado un viaje de la firma. Nada, entonces tenemos que hacer eso, y en este decreto de emergencia nos harían un bien enorme a todas las arterias que son claves para el desarrollo. Lastimosamente yo no tengo las atribuciones para poder decir que sí, esto se va a tomar en cuenta, pero lo que sí les puedo indicar es el trámite que deban hacer, que tengan que hacer. El doctor Julio Jaramillo, director del Distrito de Salud Santa Isabel, abordó avances en su área
pero las interrogantes de los presentes se centraron hacia un pronunciamiento definitivo de la categoría del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, que lleva ya varios años sin respuestas concretas. También se planteó la necesidad de que en Girón se establezca la sede de uno de los ministerios, en razón que todos los distritos están establecidos en Santa Isabel. El presupuesto que nosotros administramos corresponde a gastos corrientes. Los programas, los proyectos de inversión en el ámbito de salud son direccionados, orientados, gestionados, controlados desde el nivel central del Ministerio de Salud Pública. Dentro de lo que es Cantón Girón, actualmente tenemos 3 establecimientos de salud que están en cada una de las parroquias que conforman el cantón. Uno está aquí en el centro de Cantón Girón, otro establecimiento está en la parroquia de la Asunción y otro está en la parroquia San Gerardo. Informar que es conocimiento público, no es conocimiento público que el año 2015 presupuestariamente es un año menos favorable que los anteriores y que esto ha impuesto la necesidad de priorizar, racionalizar y dejar bien la inversión. Para hacer lo mismo, tal vez un poco más despacio. En algunas conversaciones que hemos tenido con el señor gobernador, siempre venimos planteando que realmente uno de los ministerios que están ya desconcentrados, de educación o salud, hubiera la posibilidad que funcionara aquí en Girón, porque ahorita, como están las cosas, todos están concentrados en San Isabel y Girón no tiene esa participación. Estuvo la vicepresidenta de la República, la señora ministra, hizo la visita, creo que a la hora de la función del hospital que está desempeñando aquí. No. Habíamos hablado de que el hospital de Girón se queda con Girón. Y todavía hay, por ejemplo, sé que hay una dotación de camas para Girón que no quieren entregar, porque no se define si se queda como centro de salud o como hospital básico. Yo me reuní al doctor, definamos esto, ya está definido por el vicepresidente, por la ministra, se queda como hospital básico, no lo dude, este es un pleno de toda la población de Girón, que se respete ese derecho adquirido. Yo le ruego, por favor, doctor, si hay que hablar con la presidenta para que cambie de plumazo esta actitud que se tiene, que se respete al Hospital Básico de Girón y lo que le toca la dotación de las camas, por favor, denle. Porque no podemos seguir dudando, ya lo ha dicho la ministra, por favor, los medios, matos medios deben respetar y hacer. Eso lo dijo el doctor, y si es posible, como plantea el señor vicealcalde, que al menos el de salud o uno o dos ministerios. Creo que Girón también tiene derecho. Sin embargo, doctor, ya son 3 años que el pueblo de Girón viene defendiendo, se viene tratando a nivel de autoridades de provincia y del país, autoridades nacionales, sobre esos términos de recategorización de nivel 1, de nivel 2, etcétera, etcétera. Pero el compromiso es lo que interesa. El rango que tengo no me da para contradecir lo que la señorita ministra o el vicepresidente habían manifestado con respuesta. Hemos sido claros en manifestar de que no existe ninguna disposición oficial de ningún tipo que manifieste lo contrario. Para concluir con este tema, fue el turno del Ministerio de Educación. Se informó del proyecto de actividades extraescolares que están en marcha. Se pudo conocer además que no existiría presupuesto estatal para la construcción de la unidad educativa mayor en el Colegio Alejandro Andrade, tal como se lo había concebido. Si bien es cierto que la economía actual en este año no es del todo favorable para el país, es por eso que educación y lo que es infraestructura para este año es un poco deficiente, digamos así, por el tema económico del petróleo. Pero en lo que es temas, proyectos que ha impulsado el Ministerio de Educación, nosotros tenemos
mañana vamos a inaugurar lo que es extraescolares. ¿Qué son? ¿Qué finalidad tienen estas extraescolares? Para lo cual tenemos nosotros tres profesionales, como lo había notado, capaces. Da gusto, ciudadanos, de ver cómo a partir de la jornada de trabajo de la tarde está lleno nuestro establecimiento educativo en las áreas de música, deporte, artes visuales. También estamos ofertando lo que es la educación básica inconclusa. De igual manera existe el bachillerato intensivo. También tenemos implementado lo que es los DESES y el departamento de la UDAI. Los DESES son un departamento de consejería. Hemos priorizado realizar la construcción de la unidad mayor que se va a construir aquí en Quirón e iba a comenzar en el mes de julio. Independientemente de la unidad menor que está localizada en el colegio de Quirón y las unidades de San Gerardo y la Asunción. Es lamentable que el presupuesto este año no lo podemos garantizar si es que se va a construir. No así en el sector de San Gerardo. Ahí de igual manera está hecha ya la fiscalización, únicamente es el tema de problemas de terrenos que no nos da tanta seguridad y todos estamos conscientes del problema económico que está atravesando el país. Entonces, de eso sí es necesario apuntar un poco a lo que son mejoras en las instituciones educativas y no únicamente de la institución Alejandro Clave, sino también de otras instituciones educativas. Por otro lado, licenciado Amigos, usted conoce que ya en algunas instituciones se suprimió esto de las personas encargadas de realizar la limpieza de las instituciones, ¿no? No se preocupe, mi querido David, todos nosotros estamos trabajando en eso y esperamos solucionarlo. Y lamentablemente no tenemos seguridad, no hay guardia de seguridad, no tenemos nada, y de alguna manera, o sea, no tenemos por qué avergonzarnos. La inseguridad de nuestro cantón va tomando cuerpo. Vamos a intervenir en las instituciones aquí en Girón. Sí hay el presupuesto, ya nos llegó el presupuesto también, lo que manejan los señores administradores circuitales. Entonces ellos van a priorizar las obras, ellos van a hacer el informe de qué obras están emergentes de cada institución, como lo dije. El Ministerio de Educación ha dispuesto a través de su cronograma de actividades del segundo quimestre que los próximos 29 y 30 de abril no habrá clases en el régimen Sierra y Amazonía. Esto hace que los días de vacación decretados se unan al feriado del 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Las vacaciones se extenderán entonces hasta el sábado 2 y domingo 3 de mayo, retomando las actividades con normalidad el lunes 4 de mayo. Así continuarán hasta el 7 de julio, que terminará el año lectivo de los estudiantes. Este cronograma, señaló el Ministerio, considera un receso luego de 10 semanas de clases del segundo quimestre, que aclaró además que los profesores y personal administrativo laborarán con normalidad. Tenemos un comunicado que nos hacen llegar un grupo de personas con 28 firmas, que dice lo siguiente: por medio del presente hacemos llegar nuestro saludo efusivo a su persona y al equipo que conforman Girón TV, deseándole éxitos en las labores que desempeña día a día. Quienes formamos parte del grupo de usuarios de Bailoterapia del Cantón, aprovechamos la oportunidad para pedirle encarecidamente que por intermedio de este prestigioso medio de comunicación nos permita hacer extensivo nuestro agradecimiento y gratitud a la señorita Belén Pintado Álvarez, quien ha desempeñado la labor de instructora de bailoterapia durante varios años, promoviendo de esta forma la actividad física en un gran número de personas de nuestro cantón, incentivándonos a participar de estas actividades que van en pro de la salud física y mental de la población gironense. Este comunicado lo firman 28 personas. Se vende un terreno de aproximadamente 100 hectáreas en el sector de Gualel, Santa Rosa, perteneciente al Cantón Navón. Consta de potrero y terreno apto para la agricultura. Tiene dos derechos de agua semanales de 24 horas cada una. Posee casa con servicio de energía eléctrica.
a poca distancia de Carreteros del Lastre, ingresando por Girón o por la Panamericana, que es la vía hacia Loja. Informes al teléfono 2275-855. A este número usted puede solicitar mayor información de este terreno de aproximadamente 100 hectáreas en el sector de Gualel, perteneciente a Nabón. Continuamos con más informaciones. 4 bomberos de esta localidad viajarán mañana vía terrestre hacia Lima, Perú, para capacitarse en un curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Los socorristas correrán con los gastos por su propia cuenta, porque el presupuesto institucional no cubre esos valores. Al retorno, los conocimientos serán impartidos al resto del personal. Este curso tiene una duración de 5 días, que es manera o modalidad de internado. O sea, ingresamos al curso y mediante un tipo de campamentación vamos a realizar el curso en esa modalidad. Es algo lógico porque un rescatista, al momento que se activa un grupo BREG o un grupo de búsqueda y rescate urbano, o cuando especialmente hay eventos naturales adversos como terremotos o sismos, ese es el escenario en el que se vive. O sea, un campamento, limitante de agua, limitante de comida, y el trabajo que nosotros ya tenemos algo de experiencia en esos cursos. El horario de, o la carga horaria de trabajo, estamos hablando de 6 de la mañana a 2, 3 de la mañana. Entonces ese es el trabajo a presión que vamos a realizar en Lima, en el BREC. Saldremos el día martes a la ciudad de Lima, a nuestro vecino país de Perú. El curso se desarrollará desde el 30 de abril hasta el 4 de mayo. Como personal que damos apoyo a la ciudadanía, tenemos que irnos preparando mucho más para poder contrarrestar cualquier circunstancia que pueda darse en nuestro pueblo. Aquí tenemos nosotros el tiempo de invierno, que hemos tenido también estas situaciones de que ha habido casas que han colapsado. Entonces hemos visto la necesidad y, aprovechando la ocasión que se ha abierto este curso, vamos a prepararnos allá para hacer un trabajo ya mucho más especializado y tecnificado. Como paramédico también, que me encuentro estudiando, entonces tengo más un poquito de motivación para poder continuar con este tipo de actividades. Estamos corriendo todos los gastos de parte nuestra. Más o menos está en unos $300 el curso. Obviamente tenemos que correr gastos allá en donde vamos a estar los 4 días. No tenemos para irnos a avión, vamos a llegar hasta Lima, Perú, vamos a irnos en bus. O sea, presupuestariamente no se cuenta para cursos internacionales. Sí lo hay para cursos nacionales. Porque también queremos capacitarnos y estar al tanto en esta situación de lo que es el break en estructuras colapsadas. Es un grupo que se llama SARP Chile y SARP Perú. Entonces ellos son los que están organizando en este momento este curso en Lima. Y son organizaciones no gubernamentales que se han organizado y están avalados por lo que es el INSARAG de la ONU. Están instructores chilenos, instructores mexicanos de Topos de México. Estamos también con instructores peruanos, instructores brasileños. No tengo conocimiento, me parece que estaban por confirmar también un instructor estadounidense. El mal uso o el mal manejo de la atención se puede dejar secuelas en posteriores años. Entonces, justamente para eso nos estamos, para capacitarnos. Y lo que nosotros vamos a hacer al momento que lleguemos del curso es capacitar al personal voluntario. O sea, que este conocimiento que nosotros tenemos no se quede solo en 4 personas, sino que multipliquemos los conocimientos. Desde inicios de abril, operadoras de transporte interprovincial han venido aumentando los costos de ciertos pasajes en algunas provincias. Esto obedece a la resolución 007 de 2012 emitida por la Agencia Nacional de Tránsito, que autorizó el aumento del 25% en el costo del pasaje, con lo cual el pasaje Girón-Cuenca y viceversa costaría $1.10.
Buscamos la versión oficial en la Agencia Nacional de Tránsito, pero la jefe de agencia, ingeniera Verónica Jara, manifestó no tener autorización de dar declaraciones a la prensa. De parte de dirigentes de la Cooperativa de Transportes Girón, se ha informado que mantendrán el costo de $1 por el pasaje Girón-Cuenca. Para dialogar sobre este tema, hemos invitado a representantes de la cooperativa, pero aún no han hecho su presencia aquí en este medio de comunicación. Y es considerable el aumento de usuarios que acuden a las oficinas de atención al usuario de la Agencia Nacional de Tránsito de Girón para matricular sus vehículos. En la actualidad, en esta dependencia ya no es requisito presentar los comprobantes de la tasa solidaria ni rodaje municipal. Tampoco se exige el certificado de Cuenca Aire para quienes tienen su residencia en la capital Azuaya. Veamos. Largas filas de vehículos se forman en las últimas semanas en la cuadra donde se localiza la Agencia Nacional de Tránsito para la matriculación vehicular. El jueves y hoy lunes 27 de abril, la cola abarcó 4 cuadras, llegando hasta el puente sobre el río Chorro en la calle Sandes. Propietarios provenientes de varios sectores del país acuden a esta dependencia a cumplir con esta obligación. Según personas que frecuentan estos sitios, esta actividad no es normal y dicen que se ha incrementado en las últimas semanas. Antes, la fila no llegaba más allá de una media cuadra, comentan vendedores ambulantes que ofertan accesorios para vehículos. Personas empiezan a llegar desde tempranas horas a coger los primeros puestos, ya sea para matrículas o licencias. La directora de la Agencia Nacional de Tránsito de Girón manifestó no tener autorización para referirse al tema ni entregar información al respecto de estadísticas comparativas que puedan clarificar más aún este inusual aumento de personas que optan por cumplir sus obligaciones en este cantón. Entre los motivos se barajan varias hipótesis. Una de ellas es que se acerca el fin de mes y muchos conductores suelen dejar para el último el trámite correspondiente conforme a la calendarización. Pero también, un factor decisivo sería que en la agencia de Girón, al no ser obligatorio el pago de la tasa solidaria, ni Cuenca Aire, como también el rodaje municipal, estarían influyendo en la decisión de acudir a este centro cantonal para matricular el vehículo. El tiempo de espera para recibir la documentación ahora es mucho mayor que hace unos meses, manifiestan los usuarios. Y el alto número de usuarios en la Agencia Nacional de Tránsito de Girón hace que los tiempos de entrega de los documentos hayan aumentado. Así lo testificaron varias personas que aceptaron dialogar con este medio. Por motivo de matriculación, pues estoy con los vehículos queriendo matricular, pero está muy demorado, demasiado. Estoy desde las 8 de la mañana, ya va al mediodía y no ha caminado mayor cosa la cola. De aquí después de la revisión hay que pasar a las oficinas adentro para los trámites respectivos. ¿Es la primera vez que se matricula aquí o ya lo hacía algo en los años anteriores? Ya se ha hecho matriculaciones anteriores a otros vehículos, inclusive al de ahora también, que ya le tengo 5 años ese carro. Bueno, en cuanto a la demora del trámite, todavía no se sabe cuánto tiempo nos demande en la parte interna de las oficinas, porque en cuanto a la revisión, está muy lenta la revisión. Debido a eso se está dando una congestión. Tenemos 4 cuadras de vehículos. Me doy cuenta de que hay momentos en que no saben en qué lugar se encuentra ni el número del motor de los vehículos. Ahora usted ya ha cancelado los impuestos, todo eso. ¿Qué nomás le han cobrado y qué es lo que se ha evitado y de lo que ya se solía hacer los años anteriores? Voluntariamente hice el pago de la tasa solidaria. ¿Usted cree que sí es un impuesto que va en beneficio de las comunidades? Obvio, porque si nos damos cuenta que el destino de este dinero es para las juntas parroquiales, para mantenimiento de las carreteras y por ende va a ser de uso de todos los que tienen vehículo. Siendo gironense siempre vengo a la tierra por lo menos por estos motivos. Oiga, increíble, como nunca, primera vez que vengo en todos los años que he venido a matricular, es la primera vez que veo una fila así. Pero bueno, no sé a qué se deba la congestión. Estamos desde las 9 en fila y hoy es a la 1 en punto. Esperemos que falta unos 2 vehículos para la revisión y de ahí el trámite ya de digitación y esperemos que el día de hoy, caso contrario, el día lunes. Sí, en el momento ayudándole a un tío en una matrícula de un vehículo. Y veo que hay varios vehículos, más o menos como unas
unas 4 o 5 cuadras de vehículos y avanzan lentamente. Yo vine más o menos como a las 9 y media de la mañana y ahora ya estamos por la 1 de la tarde y todavía estoy como a una cuadra y media de llegar a la revisión. No, se ve gran cantidad de vehículos, no sé si es por fin de mes o descuido de las personas, tal vez no tengo idea, pero hay una gran cantidad de vehículos en el momento. Se ha visto que ahora, pero hay un incremento de vehículos, hay bastantes. Sí, claro, es que ver ahora ya las personas en cada casa tienen sus 3 o 4 vehículos en cada casa, entonces pucha, es decir que está incrementando una cantidad grande de vehículos y los carros están más caros, sin embargo, y la gente sigue comprando más y más, o sea, no, eso no se queda nunca de venderse los carros, digamos. Y también aquí ya nos exige algunos impuestos. Los impuestos, creo que eso es, en este momento no, la tasa solidaria para que ya no están pagando ya. Bueno, a veces algunos pagan, pero eso ya, porque quieren pues no pagar. Cuenca Aire tampoco les están exigiendo aquí ya. No, ahora no, porque digamos, hay que hacer un cartón independiente, será tu parte de las otras agencias de tránsito. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón comunica que están abiertas las inscripciones para los cursos de capacitación para la obtención de licencias tipo C, D y E. Interesados acercarse a nuestras oficinas ubicadas en la calle García Moreno, entre Luciano Vallejo y Bolívar, en Girón, o comuníquese al teléfono 2-275-121. Atención de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 18 horas a 22 horas. El jueves 16 de abril, en la sesión ordinaria de la municipalidad, fueron recibidas en comisión general representantes de varias comunidades de este cantón, en la cual se dieron reclamos hacia la municipalidad sobre el presupuesto y la ejecución de obras del 2014. Luego de ello se suspendió la sesión. El señor alcalde nos han solicitado un espacio para hacer aclaraciones sobre este tema y nosotros como medio de comunicación concedemos precisamente esto, en primer lugar porque es nuestra obligación como medios y luego el abrir estos espacios para todas las personas que así lo deseen. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Gracias Eloy, gracias a ustedes amigos, amigas, querido pueblo de Girón. Ante la situación que, como usted vio, Eloy, que pudimos con toda serenidad dar espacio a la población que vino a hacer a exponer sus preocupaciones, vinieron encabezados por el señor Jorge Duque, también estuvo el señor Fausto Loja, que acompañaron a la población, ¿no? Y quiero aclarar que no fue todas las comunidades periféricas, solamente fueron 6 dirigentes que plantearon, 6 dirigentes que plantearon las solicitudes de ser recibidos en comisión, de los cuales solamente llegaron 5 dirigentes. El resto de población fueron amigos nuestros de las comunidades, fueron también simpatizantes del señor Jorge Duque, del otro movimiento que estuvo en administración, de los cuales, por ejemplo, quiero destacar, por ejemplo, reclamaron de la comunidad de Sula que no se había gastado el presupuesto de Sula, no sé cómo se podía gastar en hacer un sistema de agua potable si no tienen vertiente. Vean, estos días ya se ha visitado Sula y con el señor Arévalo y la comunidad se han puesto de acuerdo
que el sistema de ampliación que se va a hacer para el centro, que se van a hacer los estudios, cosas de ellas para el centro cantonal, van ellos también a ser parte de ello. Solucionado el problema, no se podía gastar ese presupuesto porque no tenían vertientes. Ahora ese presupuesto va a ser gastado también como parte del sistema de ampliación del centro. Otro tema también del señor Vicente Mora de Cabuncata, por ejemplo. Allí hay un presupuesto desde el 2011. Presupuestaron para hacer baños, los baños, pero cuando se iba a gastar no tenían los terrenos. Entonces, vea, no se podía gastar el presupuesto 2011. Igual ya es una situación, ¿no? Entonces, ahí hay unos presupuestos, pero parece que ya se pusieron de acuerdo, se va a dar abono. Otro de la comunidad de Santa Teresita. ¿Cómo se va a gastar ese presupuesto si la señora presidenta ha renunciado y no hay con quién coordinar para hacer uso de esos dineros? Bueno, en Santa Marianita se hizo ya gastos, parte del presupuesto, sí, hay que arreglar allí algún tema de las vías, incluso para este año ya se están haciendo ya las inspecciones para el sistema de agua potable. Y para la comunidad de Manzano, igual se está ya por un saldo que tiene Manzano, se va a comprar el abono que ya está en el portal de compras. Y de Huacrín, que era también quien reclamaba, no se pudo hacer el gasto de ese proyecto porque estos días estuvo lloviendo y las máquinas o la empresa eléctrica no podía subir. Eso era todo los reclamos, ¿no? Luego, en el fondo, no era más que un reclamo sobre la ley de tierras, ¿no? Los cuales no está haciendo el municipio. Me acusan que yo estoy queriendo quitar las tierras, que yo quiero quitar todo. Eso es una gran mentira. La Asamblea Nacional está en las discusiones, la Asamblea Nacional, que yo no debería hablar de este tema, pero tengo información, la Asamblea Nacional está haciendo una discusión sobre la nueva ley de tierras. Está en la etapa en la que, por ejemplo, aquí le pido a la población de Girón, a las organizaciones de Girón, por ejemplo, hay una etapa en la que las organizaciones legalmente constituidas pueden asistir a las asambleas legislativas, en la que pueden poner sus puntos de vista para que la ley se haga de mejor forma. Por ejemplo, recién están en las grandes ideas de cómo se quiere hacer esa ley de tierras. Por ejemplo, uno de los grandes puntos y buenos, por ejemplo, uno de los, lo que es positivo esta ley que viene es el que es, esta ley va a permitir, porque usted, por ejemplo, ustedes para sacar las escrituras de sus terrenos, cuánto sufren de aquí para allá y cuántas cosas, es un problema engorroso, terrible. Esta nueva ley va a permitir hacer más ágiles, por ejemplo. Hay uno de esos temas. Hay algunas situaciones en las que puede preocuparles, pero a aquellos que tienen 200 hectáreas, 100 hectáreas, enormes. ¿Quién de nosotros tiene más de unas 25, 30 hectáreas aquí? Habría que ver, recién vengo de Shatashi. Nadie de los que están allí, de toda la población, nadie tiene más de media cuadra, una hectárea, dos hectáreas, ¿no? Entonces, esta ley de tierras, que no debería hablar, yo debería hablar a la asamblea, y eso les decía también, ojalá se pueda hacer asamblea sobre el conocimiento de la ley. El otro día se hizo una asamblea sobre las enmiendas, que no es nada del otro mundo, ¿no? En este sentido, si la población que llegó el otro día con actitud muy respetuosa de mi parte, y algunos alzaron la voz, lo cual no me parece correcto. Sin embargo, manipulados. ¿Quién no va a asistir a una reunión si le mienten que le van a quitar las tierras, que le van a mandar sacando de la casa? Hasta yo me iría. Pero eso no es la verdad. La verdad es que la Asamblea está haciendo una nueva ley en la que va a hacerse justicia en muchos aspectos a nivel nacional, lo cual no es mi obligación ni dar a conocer, sino más bien interpretarla cuando ya se dé. Pero como ciudadano también me interesa, por eso quiero dejarle, estimado Eloy, unos puntos de vista sobre la ley de tierras que se está haciendo, incluso para difundirlos, para generar opinión, y ojalá a futuro, incluso como sociedad, también tener talleres, cursos al respecto. Eso podría manifestar, mi estimado Eloy, a los ciudadanos. Estamos haciendo todo lo posible para que los presupuestos, hasta la fecha, el 90% del presupuesto del 2014 se encuentre ya ejecutado. Estamos también dentro de los límites normales, sobre cerca de un 20% en este primer cuatrimestre de los proyectos que se han planteado en este 2015 están haciéndose. Se está coordinando con todas las comunidades, así es que, y si hay alguna situación importante, con toda confianza, dirigentes, vengan, estamos abiertos, con todo el respeto que lo hemos hecho y lo haremos. Siempre el municipio estará con las puertas abiertas para cualquier inquietud que se puedan tener. Déjenos trabajar, ayúdenos en estos temas, estamos dispuestos a hacer lo mejor, porque Girón así lo merece. Agradecemos la presencia del señor alcalde.
Reiteramos, es un espacio que nos han solicitado para hacer aclaraciones sobre la comisión general que recibieron en la sesión ordinaria del jueves 16 de abril. En próximos días estaremos ya organizando entrevistas con el señor alcalde, con los señores concejales, en vista de que se acerca ya el primer año en lo cual están en funciones dentro de la municipalidad del Cantón Girón. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más informaciones. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón se refirió a la municipalización a la cual está ya sujeta a la institución. Hizo referencia también a las necesidades más importantes que pondrán en consideración de la municipalidad de Girón. Los bomberos de todo el país, los cuerpos bomberos, estamos adscritos ya a los gobiernos municipales, de acuerdo a un decreto y de acuerdo también a la ley del COTAG. Esto simboliza o significa para los cuerpos bomberos una buena acción, porque los municipios son nuestras autoridades que están velando porque superemos, dependiendo de la capacidad y sobre todo del apoyo que los municipios, que los alcaldes presten a los cuerpos de bomberos. Lo que estamos pidiendo, que no se politice, que respeten las autonomías, y sobre todo a lo que nosotros promulgamos siempre, no a la política, no a la religión, dentro de la institución. Nosotros, por ventaja, tenemos esa particularidad de ser apoyados por el gobierno municipal. Se aprobó por segunda instancia la ordenanza que fija los lineamientos por los que nosotros tenemos que trabajar. Ya nos definimos qué es lo que el municipio hace y cómo nos tiene que apoyar, porque ellos son nuestros entes que regulan y mitigan, nos apoyan para mitigar los incendios y todo tipo de flagelos. Decía que vamos a requerir de que las autoridades locales nos apoyen en nuestros proyectos. Estamos ya elaborando un plan de operaciones anual para el 2016, en que vamos a requerir con suma urgencia de un vehículo de abastecimiento de 3.000 galones o más, así como también la necesidad de tener un carro de rescate.
Si bien nosotros tenemos un carro de rescate, pero es del año 80, una Ford 350 que está acondicionada, pero dependiendo del año, el carro ya no puede tener la misma rapidez que lo hace un carro moderno, un carro del año. Los bomberos también trabajamos por mantener la seguridad del cantón en cuanto a vidas y bienes se refiere. Por eso la necesidad del apoyo y que nos consideren a los voluntarios, porque la mayor parte, yo diría el 90% de bomberos, son voluntarios. Damos lectura a un boletín de prensa de la empresa pública Ecuador Estratégico, que dice: Laboratorio de la Escuela 27 de Febrero de Girón promueve el desarrollo académico de los estudiantes en diferentes áreas. Desde enero de 2015, la Escuela 27 de Febrero del Cantón Girón dispone de un nuevo laboratorio de informática para impulsar la educación de niños y jóvenes en el manejo de las tecnologías de información y comunicación. Este laboratorio se ha convertido en una pieza fundamental para impartir clases y para la investigación que realizan sus estudiantes. Tenemos un horario de uso para el laboratorio. Los profesores de las distintas materias pueden acceder a este solicitándola con anterioridad. Se les alista el laboratorio según sus necesidades, indica Santiago Velezela, encargado del área de informática y profesor de ciencias naturales. Los laboratorios de informática ejecutados por el Gobierno Nacional a través de Ecuador Estratégico poseen el espacio e implementos necesarios para su correcto funcionamiento. Su equipamiento, consulta de mobiliarios, computadoras, impresora, infocus, pantalla y alarma. A esto se adiciona el servicio de internet gratuito por 3 años. María Eugenia Flores, directora encargada, aseguró que este nuevo espacio significa un beneficio para estudiantes y profesores, quienes ahora tienen más y mejores condiciones para investigar. Asimismo, los jóvenes estudiantes aprovechan este espacio para investigar más a fondo sobre los temas de su interés. Y tenemos también una información. Según una publicación de Diario El Universo del miércoles 22 de abril, se informó que las juntas de Girón ya reunieron rúbricas para consulta popular. Las juntas de los sistemas de agua del cantón Azuayo de Girón se propusieron una consulta popular para que la población se pronuncie en contra de la actividad minera en el sector de Quimsacocha. Ya cuentan con las 1.500 firmas que pide la ley para respaldar la convocatoria, según su coordinador Virgilio Ramón. Además, dijo que la intención es recolectar más firmas para evitar que éstas sean descalificadas durante el proceso de validación que debe hacer el Consejo Nacional Electoral. El plazo fijado para la entrega es del 29 de julio. Las firmas se recolectarán solamente los domingos. Las brigadas trabajan actualmente en el centro de la cabecera cantonal y en los centros de las parroquias La Asunción y San Gerardo. Carlos Pérez, actual presidente de la Ecuarunari y quien impulsa esta consulta desde hace 2 años, denunció que se han visto brigadistas, probablemente de Quito, que recogen firmas en formularios del Consejo Nacional Electoral. Pero la pregunta es si la población está de acuerdo con dejar el 65% de las regalías de la actividad minera de Quimsacocha para obras de la comunidad. Pérez aseguró que desconoce quién está al frente de esta iniciativa que, a su criterio, confunde a la población. Y el sábado, en la explanada junto al Salón del Pueblo, se dieron cita a varias personas representantes de comunidades, quienes, según manifestaron, esperaban la presencia de funcionarios de Senagua para socializar la ley de aguas y tierras, pero que al final no se hicieron presentes. Los asistentes, luego de varias intervenciones, decidieron participar de las marchas del 1 de mayo y otras acciones. Veamos. Y recuerden que para nosotros obtener los formularios, para que nos accedan, nos den los formularios, la Corte Constitucional y el Consejo Electoral se tardaron 2 años y medio. Sin embargo, para que hagan la contraconsulta del gobierno, se demoraron 2 días, 3 días. Y a raíz de eso, empiezan a perseguir a todos los sistemas comunitarios de agua, fundamentalmente de la zona de Girón, de San Fernando, de Tarqui, de La Asunción, de Victoria del Portete, de San Gerardo. Y la Senagua, está el descaro, que nosotros tenemos aquí un documento, en la que indica la intención es realizar el inventario de los sistemas en las parroquias del área de influencia de Carlos Pérez,
y por eso la contraconsulta y por eso la persecución. ¿El presidente Correa ha venido a poner el hombro para construir el sistema de agua de ustedes? Y lo que decía algún compañero, por eso este primero de mayo hay que salir sin miedo. Que quieren las reformas laborales a los empleados públicos, sacarles del código del trabajo, la estabilidad laboral. Y acaban de dar un golpe más duro todavía recientemente. Acaban de aceptar lo que proponen los transportistas, elevar el 25% en las tarifas de transporte. Cuando sube los pasajes, sube absolutamente todo. Se pusieron de acuerdo con los empresarios para que se les condone sus deudas. Los únicos que van a salir beneficiarios son los empresarios. Entonces, con todas estas razones, creo que es necesario activar la resistencia. Las resoluciones son: el primero de mayo, ¿vamos o no vamos a salir a la marcha? Levanten la mano los que van a salir el primero de mayo. Aquí estamos. Aquí estamos el pueblo para salir a protestar por nuestros derechos. A las 9 de la mañana en San Blas. Número 2. Señores presidentes de los sistemas de agua potable, riego, directorio en general de cada uno de los sistemas. El día 9 de mayo, por favor, asistir a la Asamblea General de la provincia de La Suay en San Roque. San Roque, 9 de la mañana también. Como otra resolución, en vista de que el Senagua esta semana nos jugó que nos tenían que mandar documentación, invitación, fax, no se hizo presente, asimismo les declaramos en resistencia. ¿Están de acuerdo? No vamos a dar ningún tipo de información. De mi parte les quiero pedir que nos sigan apoyando la consulta popular. ...112 nuevos conductores profesionales se graduaron el sábado 25 de abril... ellos en dos grupos de asistencia se prepararon en la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Les tenemos un resumen de este evento. Me refiero que es un privilegio y me ratifico en ello cuando nuestra institución de formación de conductores profesionales se apresta a graduar a un selecto grupo de profesionales del volante. Mujeres y hombres que luego de una profesional técnica y práctica preparación de 6 y 7 meses serán en esta tarde declarados conductores profesionales, elementos aptos para con su desempeño asumir el rol importante en la sociedad y constituirse en la fortaleza y eje para el progreso social y económico de nuestro país. Estimados conductoras y conductores, luego de la declaratoria de aptos y con ello el juramento de rigor, van a vivir la verdadera experiencia de ser conductores profesionales. ¿Juran ustedes cumplir con las leyes de la República, con la ley de tránsito y su reglamento? Si así lo hacéis, que la patria os premie. Caso contrario, ellos demanden, en nombre de la República, la Constitución, la ley de tránsito y su reglamento y la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes, se les declara los nuevos conductores profesionales del Ecuador. Quizá muchos, el primer susto será las leyes penales y de tránsito duras, sancionatorias, artículos punitivos que apuntan a disminuir el alto índice de accidentes en el país. Timorato y dubitativo me atrevo a decir que quizá consideramos que la solución no está
en las leyes, sino está en emprender con campañas de prevención y una profunda educación de todos los que hacemos la sociedad. Igual, no dejarán de escuchar y será el pan de cada día, y en vuestra contra seguirán choferes criminales, derramadores de sangre, irresponsables, etc. Y para ello, como respuesta a estos antojadizos comentarios, estamos las escuelas de capacitación, que no descansamos un solo minuto por ofrecer una educación y formación de calidad y de calidez. Es un proceso largo, pero muy concienzudo, y gracias a la oportuna y bien concebida formación ofrecida por nuestros instructores, a quienes les agradecemos sobremanera porque supieron inculcar valores, principios, para nosotros en la vida profesional poder enfrentar de la mejor manera, haciéndonos acreedores a la profesión a la que estamos adquiriendo el día de hoy. Profesión que también nos da la oportunidad a nosotras las mujeres, como un nuevo campo de acción y área laboral, sin distinción de género, hombre-mujer, hombre. Nuestro sincero agradecimiento a los directivos y docentes por habernos preparado en el presente curso de capacitación. Bomberos, achiras.net.se y Girón TV invitan a hacer actividad física el sábado 23 de mayo. Vamos corriendo, caminando o en bicicleta hacia la comunidad de Rumipamba. Partiremos desde las 9 horas en la estación de bomberos, recorriendo por la antigua carretera Girón Pasaje. Ya en Rumipamba realizaremos actividades deportivas y sociales. Los participantes, quienes deseen y que estén en buen estado físico, podrán ascender al cerro mirador de la comunidad. Todo el recorrido contaremos con la presencia de bomberos, personal paramédico y ambulancia. Se ruega llevar hidratación. Es una programación sin fines de lucro. El único afán es propender a la práctica deportiva y la interrelación entre los participantes. En el transcurso de los días les daremos más detalles de la ruta, que la hemos denominado Ruta Pampa de Piedra. Prepárese. A las personas se les ruega inscribirse para poder contar con un aproximado de cuántas personas asistirán hacia la comunidad de Rumipamba. No tiene costo alguno, simplemente es para poder conocer el número de participantes. Ahora vamos a darles a conocer la tabla de posiciones del campeonato de la Academia, ACADE, luego que se jugó la primera fecha la semana pasada. Vamos a ver cómo están ya la tabla de posiciones, que también lo podrá ver en los próximos días en achiras.net.es. En el grupo A, Pumas 10, estos son los resultados, Real C 6. Athletic 5, Sobrinos 9, AKD 13, Rumipamba 1, estos son los resultados de los juegos. La Fisca 3, Padrinos 6. Dentro del grupo B tuvimos los siguientes resultados: Sporting 3, Enjaps, bueno, no sabemos si está mal enviada la información o es de estos nombres que no podemos ni leer, 4, Pambadel 6 y Del Barrio 3, Pelado 7 y PT Chorro 5, Eclipse Total 9 y HP 3. Estos son los resultados luego que se ha cumplido la primera fecha en el campeonato AKD. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos. Será hasta el próximo día lunes. Les recordamos que las clases en los establecimientos educativos primarios y secundarios no tendrán desde el día miércoles, es decir, vacaciones miércoles, jueves y viernes. A ellos se suma el sábado y domingo. El retorno a clases será el día lunes. También les informamos que farmacia de turno es Full Pharma, que está localizada en la García Moreno y Avenida Girón Pasaje. El teléfono es el 2276-515. Llegamos a todo el mundo gracias a la tecnología de Cesacel, empresa proveedora del mejor internet banda ancha en el Cantón Girón, en el Cantón Santa Isabel. Usted pida mayor información
en las oficinas de Girón TV y también de Chabelo TV en el vecino cantón de Santa Isabel. Y les recordamos también que para el retorno a clases, esto en el régimen de Costa, en Calzado Sebastián tenemos una amplia variedad de zapato escolar. Así también para la práctica deportiva, una gran gama de zapatos deportivos nacionales e importados. Y también zapato para trabajo, bota de caucho, etc. Y desde luego, también instrumentos musicales, guitarras de la buena calidad y a precios muy asequibles. Esto en Calzado Sebastián, en la calle García Moreno y Arturo Sández, aquí en Girón. Gracias por la sintonía, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Tengan ustedes muy buenas noches y esperamos que hayan iniciado de una forma positiva esta nueva semana.